Hola, qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco desde casa, que irá llenándose con el talento, el pensamiento y la obra de jóvenes escritores y artistas cubanos. Y el 18 de octubre de 1986, durante la sesión final de un encuentro realizado entre escritores y artistas en La Habana, se creó la Asociación Hermanos Saiz. Y durante todos estos meses, nosotros hemos recorrido varias filiales de la HS en provincias del país para conocer sobre lo que están haciendo desde ahí jóvenes artistas, jóvenes creadores cubanos. Hoy seguimos contando algunas de esas historias a propósito de estos 35 años y lo hacemos desde Camagüey. Desde ahí estaremos los próximos 27 minutos. Así que si le interesa, quédese junto a nosotros, donde la creación comienza. Hola, soy de la Asociación Hermanos Saiz y los invito a seguir un programa de la televisión grabado en Camagüey. Tenemos invitados muy atrevidos y con buena memoria. Cinco capítulos que te divertirán y acercarán más a la HS. Estamos celebrando los 35 años de la organización desde esta hermosa ciudad donde es posible convivir como hermanos en el tiempo. Y comenzamos con esta invitación a disfrutar del programa Hermanos en el Tiempo, que desde la televisión camagüeyana y las redes sociales, pues celebra los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz en esa filial. Y es una provincia donde los miembros de la asociación han estado muy activos durante todo este tiempo de pandemia y lo han hecho también desde casa. Y ahora vamos a conocer algunas de esas experiencias desde las artes visuales. Puñal de melancolía, este que me va a matar, pues si alcancé a regresar, me siento desde que vine, como en la sala de un cine, viendo mi vida pasar. Mi nombre es César Santos Ramírez, soy artista de la plástica, en este caso pertenezco a la Asociación Hermanos Ahí. La Asociación Hermanos Saiz de Camagüey ha convocado a los diferentes artistas a participar en una nueva pintada. Quise representar en mi obra como referente a Nicolás Guillén, dejar plasmado un retrato de él surrealista, que se ve también en mi obra la literatura mezclado junto con la personalidad de Nicolás Guillén. Decirle a todos los artistas que desde casa sigan creando, no dejen que nada los frene y sigan para adelante realizando su obra. Mi nombre es Ali Amouni. Soy artista visual, pertenezco a la Asociación Hermanos Saiz. En esta ocasión estamos convocados a hacer una pintada por la Asociación Hermanos Saiz y el Centro Provincial del Libro, y mi obra tiene que ver con los versos sencillos de Martí. Mi obra ostenta una poética de los siglos VII y XVIII del barroco, donde los elementos pictóricos precisan una estructura que produce un texto hermético y simbólico, donde confluyen entre sí la armonía entre las relaciones de poder, éter y materia, espíritu y alma. El artista visual se caracteriza por tener un trabajo íntimo desde casa, muy desde el estudio hacia lo interior. Usted puede hacer lo mismo. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte de amparo. Mi nombre es Leonardo Pablo, soy artista visual de la HS. Graduado de la Academia de Arte Vicentina de la Torre,
trabajo la línea de la abstracción y me fui un poco al conceptualismo abstracto. Y creo que es la manera que tengo ahora mismo en el contexto de desahogar y de expresar, digamos, casi los sentimientos y todo lo que lleva el enclaustramiento dentro de mí, en lo fundamental. En esta ocasión fui convocado por la HS y por el Centro del Libro en conjunto para realizar una pintada especial, una exposición en homenaje fundamentalmente a la literatura. En lo personal, me inspiré en el cuento corto del dinosaurio. Me inspiré en ese cuento porque es un cuento muy ambivalente, un cuento con un espectro muy amplio que permite una capacidad de interpretación tan amplia como el cuento no lo es. Entonces, en esa paradoja, esa contradicción, pues me centré para el cuadro que hice. Hice más bien una metáfora casi del cuadro, una interpretación del cuento. Si se detalla más, más que una abstracción, es una figuración escondida de un pasillo oscuro, de un lugar oscuro y apenas iluminado, y es como el vaso medio lleno o medio vacío, que no se sabe si es que está entrando la luz o es que se está yendo la luz. El dinosaurio puede ser muchas cosas, puede ser el contexto, puede ser uno mismo, puede ser lo que nos rodea hoy. Yo me hice parte de esta convocatoria porque me pareció interesante que desde el confinamiento pudiéramos, pues, igualmente participar, aunque sea de manera digital, pero estar presentes en lo que hoy el confinamiento significa para todos. De eso se trata, de que ese momento oscuro en el que estamos, hay un poco de luz. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Durante todo este tiempo, la HS en Camagüey ha encontrado alternativas para seguir visibilizando la obra de sus miembros a través de las plataformas digitales y los medios de comunicación. Y son acciones que se sienten aún más cuando se acercan los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz, y sobre esas experiencias nos comentan mis próximos invitados. De la Asociación Hermanos Saiz en Camagüey, como parte de su programa por el 35 aniversario, preparó disímiles actividades que estaban, por supuesto, en función sobre todo de mostrar el talento artístico de la provincia y el quehacer de sus jóvenes creadores, que es una hermosa manera también de agasajar a nuestros asociados. Para este aniversario también preparamos un DVD de música, donde involucramos a todos los trovadores, un DVD de trova, para promocionar estos jóvenes que se han acercado a la Asociación Hermanos Saiz. Involucramos, por supuesto, a la sesión de audiovisuales, a la sesión de artes visuales también, para que nos ayudaran con el arte. Y es un trabajo hermoso que se ha estado realizando durante mucho tiempo y que tuvimos a bien presentarlo durante el aniversario de la Asociación Hermanos Saiz. Estamos preparando también una gala que nos permite mostrar el talento joven de la ciudad y también permitirle a las instituciones de la provincia agasajar a los jóvenes creadores, mostrar también un poco el resultado del trabajo durante todo este tiempo de pandemia, y que nos va a dar también la oportunidad de reconocer a todos aquellos que se han acercado a la filial, a todos aquellos que se han acercado y han permitido
que los jóvenes artistas de Camagüey pues se desarrollen y promocionen su arte también en función de un crecimiento también intelectual y humano que nos ayuda y apoya con toda la realización artístico-cultural de la provincia, enfocada también hacia lo comunitario, hacia el apoyo también del desarrollo artístico y de la promoción. Creo que a nuestra generación nos toca no olvidar esas batallas que libraron antes los que nos antecedieron y luchar siempre por superarnos, por hacerlo mejor y tratar de que la Asociación Hermanos Ahí siga siendo un baluarte donde quiera que se encuentre. Los inicios en Guantánamo de mi música creo que tienen que ver fundamentalmente con el sonido. Adiós. Donde nos faltaban los discos de Silvio, de Bambán, de los Zafiros y Giovanotti. Ahí está la principal raíz. Me sorprendió su palpitar. La HS, que es el sector o el lugar donde suelo promover y donde mayor apoyo he tenido con respecto a mi carrera como músico. Pedrito es una verdad. Dentro de su música, el guaguancó implícito. Dentro de su música, la cubanía. Dentro de su música, de donde él viene, de donde él procede. Muchacha la maravilla. El arte es su arma, su guitarra, su voz, su creación. Dame la cosquilla que siento bajo la piel de la... Y pienso que ahí donde está el secreto de Pedrito en esta provincia. La filial camagüeyana de la Asociación Hermanos Ahí se ha tomado muy en serio el tema de la comunicación, área estratégica en todos los sentidos, precisamente porque tiene que ver con esa esencia fundacional de la organización, que es la promoción de sus asociados, de los jóvenes escritores y artistas. Una de las vías que hemos utilizado de manera constante para actualizar acerca de los proyectos, de las obras de los jóvenes creadores camagüeyanos, es el Senda, una publicación trimestral que estamos realizando desde diciembre del 2018. Ha salido así cada 3 meses, pero en esta ocasión los 35 años de la HS motivaban, merecían una edición especial de 12 páginas en la que saldamos de alguna manera esa deuda, que es contar las historias y las memorias de la Asociación Hermanos Ahí en Camagüey. Pienso que no es suficiente todos los espacios, comunicológicamente hablando, que tomemos a los que alcancemos para hablar de la asociación, pero estos que tenemos, pienso que sí debemos insistir en ellos, compartir todo lo que podamos. Primero entre nosotros, entre los asociados, y también en esa búsqueda de público, el público potencial, los artistas potenciales que luego podrán formar parte de nuestra organización, y también esos asociados de todas las épocas y colaboradores de todas las épocas que ha tenido la Asociación Hermanos Ahí desde que surgió en el año 1986. Hola, llega el momento de presentar el número especial de Senda dedicado a los 35 años de la Asociación Hermanos Ahí, una organización popularmente conocida como la AHS. ¿Qué es el Senda? Pues una publicación trimestral de la filial de la AHS en Camagüey, circula desde diciembre del 2018 y desde entonces, a través de sus 8 páginas, ha contado acerca de la obra y de los proyectos de jóvenes artistas e intelectuales cubanos. En esta ocasión, indiscutiblemente, el aniversario 35 motivaba una edición especial y se extiende a 12 páginas. Hasta ahora, las únicas ediciones especiales de Senda que habían circulado se realizaban durante la Cruzada Literaria, que es un evento también de esta filial desarrollado en el mes de agosto, pero este Senda de la Cruzada solo cuenta con 4 páginas.
Ahora el Senda, dedicado a los 35 años de la asociación, pues nos permite comenzar a saldar una deuda con la historia y con la memoria de la asociación. En esta ocasión nos acompañan varios de sus autores para compartir sobre sus textos y también sus vivencias en relación con la organización. Escribir para la revista Senda siempre ha sido una oportunidad para crecer y la posibilidad de no alejarme de un mundo, el cultural, que me encanta y oxigena. Quizás por eso siempre intento estar cerca de Sendas y de la HS para inyectarme de esa hiperactividad congénita que los caracteriza. Pero igualmente adoro la historia, vi imprescindible para develar los porqué de tantas cosas actuales. Es esa precisamente la motivación de este regalo que llega como parte de la edición especial de esta revista dedicada a los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz. Una entrevista a Reinaldo Echemendí Estrada, director del Ballet Folclórico de Camagüey, quien fuera el último presidente de la Brigada Hermanos Saiz. Y es que esta institución, junto a la Brigada Raúl Gómez y el Movimiento de la Nueva Trova, estuvo la génesis de lo que es hoy la HS. Así que Echemendía resultaba fuente vital para conocer sobre cómo era la brigada, las peripecias que sorteaban a diario para mostrar su arte, ya que no contaban con una sede, y las motivaciones que los guiaban. Estas y otras anécdotas, así como recuerdos, se pueden conocer en el texto Espacio de un joven feliz, que aparece en la página 3 de Senda, donde además se puede leer sobre cómo se vivió aquel 18 de octubre de 1986 en el Palacio de las Convenciones durante la última sesión del Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores, Artistas y Técnicos de la Cultura, donde nació la HS. Pero si quieren conocer de primera mano cómo fue aquel día, cuán traumático fue, así como el consejo que les deja a las nuevas generaciones, les invito a leer Espacios de un joven feliz en la revista Senda. He tenido la satisfacción de escribir en el periódico Senda desde su fundación. En este número especial dedicado al aniversario 35 de la HS, escribí un texto titulado Confesiones de mis vínculos con la HS. Esta obra tiene un carácter testimonial absolutamente y aborda mis experiencias en la organización juvenil. Yo recuerdo que al jubilarme de la Agencia Cubana de Noticias, donde permanecí 42 años, me encontré un nuevo campo de ejercicio periodístico en la Asociación Hermanos Saiz, y ha sido muy fructífero, ha sido un nuevo entrenamiento en mi vida profesional. Sobre todo me he dedicado a redactar semblanzas de artistas y literatos, que esa es una modalidad de contenido del periodismo que no es propiamente un género, pero sí una modalidad. Y me ha servido de mucho, ha sido una experiencia muy grande. Nunca temí haber tenido una confrontación generacional, al contrario, pese a mi edad, he tenido vínculos con personas muy jóvenes que me han tratado siempre con afecto y con mucha franqueza, y eso me llena de felicidad. Por lo tanto, mi estancia en la Asociación Hermanos Saiz, en lo que respecta a ser reportero también de los otros sitios digitales, ha sido extraordinariamente fructífera y una nueva vida periodística para mí. Muchas gracias. La Asociación Hermanos Saiz tiene con mi obra un vínculo imborrable. Yo, una de las cosas que me alegra es que muchas de las oportunidades que tuve para mi inclusión, no solo en el mundo del arte, sino en la vida social, en sentido general, se dieron por las oportunidades que me dio la HS en sus espacios de peña, de lectura y sus eventos. Quiero agradecer al periódico Senda por tenerme en cuenta y publicar mi investigación, que tiene como título Memoria Cultural de la Asociación Hermanos Saiz en el periodo 2013-2018. Básicamente, en mi investigación, yo expreso la importancia sociocultural que tiene para nuestra provincia y en general para nuestro país la Asociación Hermanos Saiz. Y también quisiera dar como recomendación que se hicieran más investigaciones, porque realmente en nuestro país son muy pobres las investigaciones acerca de la Asociación Hermanos Saiz, que tiene tanta importancia. Considero que uno de los datos más importantes que tiene mi investigación es saber el dato específico de cuándo se fundó nuestra filial aquí en nuestra provincia, que fue el 25 de noviembre del año 1986.
Agradecemos la deferencia de todos, también al equipo de realización de Senda, en particular al diseñador Alejandro Bonet y a la editora Evelyn Keipo. Por supuesto, al equipo de SC Producciones que nos ha estado acompañando en esta presentación. Y ahora sí, dejamos abierta la posibilidad de poder leer, acceder a los contenidos del Senda de octubre dedicado a los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz. Lo puedes encontrar en las plataformas digitales de esta organización. También está disponible en la Casa del Joven Creador de Camagüey y en la Biblioteca Librería Esther Montes de Oca. Disfruta la lectura. Uno de los eventos más importantes que organiza la filial camagüeyana de la HS es el Festival El Almacén de la Imagen, dedicado a los jóvenes realizadores cubanos. Y sobre la edición de 2021, ya muy cerca, pues nos comentan mis próximos invitados. El 25 al 28 de este mes estaremos celebrando la 31 edición del Almacén de la Imagen acá en Camagüey. Está en esta ocasión con carácter semipresencial y también online. Estaremos con estas dos modalidades por el tema de la pandemia. Ya estamos trabajando en todo el proceso de selección de obras, los jurados de admisión, los jurados de los pitching también, recibiendo y leyendo los proyectos. En esta ocasión presentaron 8 provincias de acá de Cuba. Tenemos cerca de 70 obras audiovisuales. En esta ocasión tendremos un taller práctico con el director de arte Pepe Reyes, para bueno, todos los estudiantes y realizadores que de acá del patio que puedan participar. Grabaremos también algunas partes del taller y las subiremos a las redes, porque el objetivo final es realizar un proyecto audiovisual, es decir, una obra audiovisual. También contaremos con la presencia de Aramis Acosta, quien estará con nosotros, bueno, ofreciendo un taller y también como parte del jurado, entre otras actividades que frecuentes del almacén, como el espacio Café Arábiga, al cual estará dedicado este año a los 10 años del proyecto Hieroscopia, del proyecto de cine comunitario de Novita. Y también contaremos con la presencia de modo online con el festival FICFUSA, un festival colombiano que mostraremos algunas de sus obras acá en Camagüey y conversaremos sobre su festival para motivar sobre todo a los realizadores cubanos en participar en su evento. En las plataformas digitales estarán gran parte de la muestra en competencia, gran parte de las muestras colaterales, estos talleres de los que le hablé, bueno, pues también se filmarán y se subirán a las redes, sobre todo al perfil de Facebook del Almacén de la Imagen y al canal de YouTube del evento. Invitamos a todos los realizadores, críticos, profesores, amantes del cine joven hecho por cubanos, a que nos sigan desde las plataformas digitales para estar actualizados sobre lo que pasa en el Almacén de la Imagen y así dar luz joven a la imagen. Desde el punto de vista de la comunicación, el Almacén de la Imagen es el evento que tiene un trabajo sostenido y de años desde aquí en la filial camagüeyana de la Asociación Hermanos Saiz, empezando por el diseñador gráfico David González, quien se ha encargado de trabajar en la identidad visual del evento. Este año David González pues trabajó las líneas destacadas para referirse sobre todo al personal de la salud a partir de todo el contexto de la pandemia que ha cambiado nuestras vidas y que evidentemente también ha cambiado las maneras de pensar y de hacer para la propia realización audiovisual. Este año en el Almacén de la Imagen estará irradiando todos sus contenidos a través de las plataformas digitales. Desde la pasada edición abrió sus perfiles en diferentes redes sociales. En esas redes sociales se han mantenido los grupos de realizadores conectados que han ido manteniendo un diálogo muy sistemático y este año no será la diferencia. Desde hace algunas ediciones retomamos el boletín Luces, que fue una idea de asociados y realizadores de,
de esta muestra en los años 90, y pienso que es una de las maneras también de defender aquellas creaciones de las personas que en algún momento estuvieron organizando el almacén y que adaptándolo a los recursos de esta época, pues entonces también periodísticamente estaremos hablando y dando cuentas de nuestro almacén de la imagen. Este año también Televisión Camagüey nos ha brindado un espacio de su programación informativa y durante los días del almacén estará saliendo en pantalla un mini noticiero que igual estará contando de todo el programa, que aunque modesto y aunque también respetuoso en relación con la situación epidemiológica, pues es un programa que tiene muchas opciones semipresenciales y también desde el ámbito virtual, que por supuesto todas las personas que tengan la posibilidad de conectarse o de seguir estos espacios de difusión, pues podrán estar al día. Y por supuesto es una manera de participar del almacén de la imagen. Y con la invitación a que se mantenga al tanto de lo que va a pasar en este Festival del Almacén de la Imagen en la edición de 2021, nosotros llegamos al final. Nos vemos la próxima semana, otra vez desde casa, porque aquí también la creación.